Bienvenidos y bienvenidas a la segunda edición del Festival de Innovación Educativa. En nombre de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, les agradecemos a todos ustedes por su presencia. Mi nombre es Jorge Ramírez y hoy seré el presentador del webinar titulado Comunidades de Práctica, Caso Spinout, el cual estará a cargo de Franco Malpartida. Franco es CEO de Spinout, una asociación que fomenta el desarrollo de competencias de innovación y emprendimiento en estudiantes de educación superior a través de comunidades de práctica y oportunidades de crecimiento. Además, cuenta con experiencia en gestión educativa, desarrollo de comunidades, consultoría e innovación abierta. Actualmente es Project Manager en Pizarra 21, una academia virtual de preparación para el colegio de alto rendimiento. Quisiera indicarles que al final de este webinar, tendremos una breve encuesta para que puedan responder y también tendremos una ronda de preguntas y respuestas, por lo que pueden ir dejando sus consultas en el chat en el transcurso de esta presentación. Recuerden que si desean compartir el contenido de la Feria de Innovación Educativa en sus redes sociales, deben utilizar el hashtag FIEUPC 2022 y los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, LinkedIn y YouTube como Innovación Educativa UPC y en Twitter como arroba innovaeducape. Damos entonces inicio a este webinar. Bienvenido, Franco. Gracias, Jorge. Bueno, ante todo, buenos días a todos y bueno, muchas gracias por estar aquí presentes. Bueno, el día de hoy tengo un tema que bueno, ya lo dijo Jorge, es acerca de comunidad de práctica, pero yo quiero comenzar esta exposición con una historia. Me gustaría contarles la historia. Es una historia que se remonta ya hace unos 50 años atrás, en un pueblito llamado Chittagong, que está ubicado en Bangladesh, India, donde hay una universidad. Justamente la universidad recibe el nombre de Chittagong University. Esta universidad estaba rodeado de una comunidad bastante grande de pueblos originarios y personas de bastante condición social bastante precaria. Y a esta universidad asistía un profesor. Este profesor enseñaba macroeconomía a sus estudiantes. Siempre iba a la universidad por medio de un tren y él se percataba cada vez que iba a ese tren cómo es que la población pasaba necesidades. Él incluso relata en uno de sus libros cómo es que veía personas en estado esquelético alrededor de estas estaciones de tren. Él se conmovió mucho y quiso hacer algo al respecto. A pesar de eso, él seguía dictando clases en la universidad, pero entonces pensó que tal vez la macroeconomía no era la solución a los problemas de estas personas, sino pasaba por una solución más inmediata, más directa y que esté a su alcance de él. Porque si bien la macroeconomía ayuda a los países a que florezcan, crezcan, no necesariamente lo hacen de la forma más rápida ni de la forma más igualitaria posible. Es por eso que él organiza. Él organizó a sus estudiantes que estaban estudiando con él en el posgrado. También organizó a la comunidad de docentes. Los invitó a formar parte de un proyecto y este proyecto tenía tanta visión que creo que cualquiera de nosotros se hubiera unido y la idea era poder generar oportunidades a estas personas que vivían al costado de la universidad. Y se dirigía principalmente a los emprendedores, a esas personas que estaban haciendo sus productos pero con bastante precarios insumos y sobre todo se dio cuenta de un gran problema y es que había personas que se aprovechaban de estas personas vulnerables. Estas personas eran los prestamistas, les cobraban muy altos intereses. Entonces, él al momento de hacer este estudio, porque hizo todo un estudio de la localidad, se dio cuenta que estas personas lo que necesitaban era fuente de financiamiento. No necesitaban que el gobierno le diera dinero, que el gobierno hiciera algo por ellos. Ellos lo podían hacer por sí mismos.
pero necesitaban apoyo financiero. No podían hacer nada, no podían crecer si es que no lo tenían. Y ahí es donde comenzó el proyecto de, que seguro algunos conocen, que se llama Grameen Bank. Este señor creó un banco que lo que hacía era prestar a las personas financiamiento, o sea, los financiaba, pero eran pequeños préstamos, eran pequeños créditos que les daba a las personas. Pero creó todo un modelo detrás de esto que permitió que estas personas, a los que antes nadie confiaba, a los que antes nadie daba un peso por ellos, los bancos les habían cerrado muchas veces las puertas a estas personas. Él apostó por ellas, los organizó de tal forma que también pudieran solventar o pagar estos préstamos. Y finalmente hizo que la comunidad renaciera, que la comunidad despertara y floreciera. Y no solamente en Bangladesh, sino en todos lados de la India y en otros países de Asia. Y ustedes se preguntarán, ¿ahí quedó toda la historia? No, este señor continuó haciendo este proyecto y creó todo un movimiento. El movimiento incluso llegó a la ONU, llegó a las Naciones Unidas, llegó a muchos países y de esa forma él fue reconocido, ¿no? Como el Premio Nobel de la Paz por su contribución justamente a que la sociedad de forma pacífica floreciera y creara oportunidades. Este señor se llama Muhammad Yunus, el que vimos al principio que era un profesor, él es ahora y él es premio Nobel. Y yo creo que esta historia nos puede llevar a una reflexión. Muchos de ustedes habrán visto este ademán que hace Gareca, pensar. Y yo me puse a pensar, y cuando leí este libro, porque yo leí el libro de Muhammad Yunus, me despertó mucha curiosidad esa historia, de verdad me inspiró mucho a que realmente la universidad puede hacer algo por la sociedad, o sea, que lo alberga, que se puede volver un polo de desarrollo. Pero hace muy poco, y esto he sido consciente hace muy poco, de que la universidad también, o que las universidades actualmente, tienen muchas de esas personas, muchos de esos Muhammad Yunus, profesores, o estudiantes, o incluso administrativos. Pero hay que pensar que lo que ellos hicieron, o lo que hizo este docente diferente a lo que hacemos actualmente, tal vez es porque buscamos justamente aprender fuera de las aulas. En el caso de este docente se fue a las aldeas, empezó a aprender de las aldeas y también lo que hizo es convertir el problema en una oportunidad. Entonces yo quiero empezar con esas dos frases, porque creo que es muy importante que cambiemos un poco el paradigma que tenemos de una universidad o de un centro educativo en general. No tiene que ser necesariamente una universidad. Vamos al término de comunidades de práctica. Una comunidad de práctica, como lo define uno de sus acuñadores del término, Community of Practice, que se llama Ethic Wegener. Wenger, él dice que una comunidad de práctica es justamente un grupo de personas que se junta alrededor de un propósito y que no solamente desarrollan o convierten, digamos, ese propósito como su foco, sino que también desarrollan soluciones para los problemas que van o para los que van dirigidos ese propósito, ¿no? Yo me imagino, por ejemplo, a estos cuatro jóvenes que estuvieron en octubre de 2016 en un programa llamado University Innovation Fellows, las ganas tremendas que ellos tuvieron, ¿no?, de hacer algo en su universidad. Y estos son jóvenes peruanos. Ellos lo que hicieron, pasar un programa, ¿sí?, un programa de innovación en Stanford, pagado, subvencionado por su universidad, y muchos aquí lo conocen, seguramente muchos docentes. Y lo que ellos
vinieron, o con la intención o la misión que vinieron, es de compartir los compañeros. Me pongo a imaginar eso porque creo que hay muchos de esos casos actualmente. En ese caso, ellos en 2016 crearon una comunidad llamada Comunidad INI UTEC. Sí, fue en la Universidad UTEC. Ellos crearon ese concepto porque buscaban justamente compartir todo ese conocimiento que habían aprendido en la Universidad de Stanford a sus otros compañeros. ¿Qué le enseñaron? Design Thinking, Lean Startup. Enseñaron también agilidad, y entre otros. Y sobre todo trajeron nuevos valores, nuevas perspectivas de la vida que hicieron que las personas o que los jóvenes, como ellos, estudiantes también, se pudieran involucrar cada vez más en lo que es el mundo de la innovación y el emprendimiento. Ahora, ustedes han visto estas dos historias o estos dos ejemplos. ¿Qué elementos característicos tienen? Y aunque no crean, yo no me di cuenta hasta que caí en reflexión muy profunda de que realmente son ejemplos que sí parecen y tienen y guardan relación en varias cosas. Para ser concisos, estos son los tres elementos característicos que tienen ambos ejemplos. Por un lado, lo que es el dominio, ¿no? Estas historias nacen como parte justamente de un grupo de personas que tienen un propósito, una forma de ver el mundo, y que esto inspira a otros a contribuir a ese propósito y también les guía hacia el aprendizaje. Por ejemplo, en el primer caso, lo que hizo este señor era compartirlo con sus alumnos, inspiró y por medio de eso también hizo que aprendieran, ¿no? Que aprendieran acerca de economía, pero una economía a menor escala, a cómo fomentar el emprendimiento en las comunidades. Y no solo eso, sino que inspiró tanto que esto se volvió todo un movimiento a nivel global, hasta que lo reconocieron incluso como premio Nobel. Eso es el dominio. O sea, el dominio logra que las personas pasen de ese mundo de las ideas hacia algo tangible, creyendo hasta a veces un poco ciegamente en el propósito. Y el segundo ejemplo también tiene algo parecido. Por ejemplo, ellos, los cuatro estudiantes, vinieron de Stanford y tenían el propósito de compartir todo lo que habían aprendido, tenían esos nuevos mindsets, esa nueva mirada del mundo, porque ir a una universidad top, que te enseñen profesores de un lugar súper top, de todas maneras te cambia la perspectiva. Ese es el dominio. El segundo elemento característico es la comunidad, porque como pueden ver, estos son emprendimientos, lo que hizo el profesor Muhammad y lo que hizo los estudiantes, son emprendimientos colectivos. Ellos no lo hicieron solos. Ellos no, nunca dijeron, ya yo mismo soy, ¿no? Con mis recursos. Ellos buscaron fuentes, aliados que los apoyaron, que estuvieron dispuestos a sumarse al proyecto, ¿no? Como medio de, o sea, como todo tipo de apoyo, ¿no? Tanto financiero, otros apoyaron con ideas, otros apoyaron de diferentes formas. Y finalmente, la práctica. Y ahí viene el término, ¿no? Comunidad de práctica. La práctica es producto, justamente, de enfocarnos en el dominio y de socializar ese dominio o ese propósito con las personas, lo que crea es que se genere un conjunto de herramientas, documentos, marcos de trabajo, etcétera, conocimiento. Y que ese conocimiento se especialice y se socialice y de tal forma que se generen nuevos proyectos, se generen cosas súper súper a gran escala, aunque que uno no puede imaginar, ¿no? Como en el caso del Banco de los Pobres, por ejemplo. ¿Y por qué nacen estas comunidades? Ustedes también preguntarán eso. Yo creo que nacen por estas dos razones, justamente por lo mismo que nace cualquier emprendimiento, por necesidad o por oportunidad, ¿no? Les voy a contar una tercera historia. Esta historia sí está documentada en el libro justamente de Ethic Wagner, ¿sí? Que es lo comenté hace un momento. Hace un momento lo comenté.
Eti Wegner es justamente ese pensador, esa persona que ideó este término en base mucho a su forma de ver las cosas, ¿no? Porque él documentó muchas de estas experiencias que había visto en empresas, en organizaciones, y él las convirtió en un libro y luego esto lo fue profundizando y a tal punto que ahorita mismo es reconocido por muchas organizaciones como una práctica válida en lo que es gestión de conocimiento. Y bueno, uno de estos ejemplos o que se documentó, uno de estos casos que se documentó es el de la empresa Chrysler, que es una empresa de autos, ¿no? Que fabrica autos en Estados Unidos. Ellos, lo que hicieron, básicamente esta empresa en el año 1988 estaba en crisis. En ese tiempo, Japón y otros países estaban llevando la delantera en lo que es fabricación de autos, y esta empresa había, bastante antigua, estaba en una etapa de crisis. Entonces, las personas, los gerentes, vinieron con intención de cambiar las cosas. Hicieron un cambio 360, desde los procesos, pasando por la cultura, pasando por todo, terminaron por revolucionar la empresa. Pero, ¿saben qué fue lo que más ayudó a que esta empresa cambiara 100%, 360? Es que dio espacio a que las personas dentro de la empresa propusieran, experimenten, creen valor. Entonces, lo que hicieron ellos es dejar, por ejemplo, a las personas que se asocian. Las personas se empezaron a asociar de una con otra y eso se convirtió pronto en lo que no, después llamamos una comunidad de práctica, ¿no? Ellos no le llamaron comunidad de práctica, le llamaron como un club de tecnología. Más o menos va por ahí. Lo que hizo ese tech de club de tecnología es que se volvió tan importante que incluso la propia empresa Chrysler lo tuvo que formalizar, lo tuvo que elevar como una plataforma justamente de compartir conocimiento entre ingenieros, diseñadores, etcétera, ¿no? Hasta proveedores. Y ese mismo ejemplo lo pueden ver en todos lados, o sea, no está dentro de una empresa, está fuera, puede estar dentro o fuera de una empresa, puede ser liderado por personas que son remuneradas, ¿sí? O puede ser liderado por voluntarios también. No necesariamente que las personas en una condición específica generan emprendimiento de forma como comunidades de práctica, sino lo hacen en diferentes situaciones, en diferentes tipos de organizaciones, en diferentes industrias. Entonces, no podemos esto dejarlo solamente como, ah, ya, a Chrysler le funcionó, a Muhammad Yunus le funcionó. No, esto funciona en todo tipo de organizaciones. ¿Cómo aprendemos en la actualidad? Usted, no sé si se habrán preguntado eso, yo creo que sí, en algún punto. Seguramente han visto mucho esto de que las personas aprendemos de esta forma, ¿no? La primera imagen es, por ejemplo, alguien que está enseñando a un conjunto de personas, ¿no? Normalmente un aula de clases, por ejemplo. El profesor explica y los alumnos atienden. ¿Cuál es la segunda forma? Porque también lo hacemos en aulas, ¿no? Pero lo que hacemos en aula a veces es que las personas se relacionen entre sí y se genere justamente esto de compartir ideas, intercambiar, proponer soluciones. También se puede hacer en el aula, también. Entonces, nosotros aprendemos de diferentes formas. Y aprendemos sobre todo fuera de las aulas. Pero para irlo a lo que es un contexto más de aula, por ejemplo, al momento de poder hacer estos talleres, y esta foto es de un taller de Design Thinking, es que enseñamos a que los estudiantes identifiquen y resuelvan problemas. Eso es muy importante. Yo creo que la educación actual sin ese componente no podría ser una educación completa en la actualidad. Porque el mundo de ahora demanda que las personas seamos creativos, seamos solucionadores, ¿no? Y seamos también emprendedores. Entonces, innatamente las personas identificamos problemas. Por ejemplo, nuevamente, siempre voy al ejemplo de Muhammad. Él vio el problema, o sea, el problema a veces es evidente. A veces el problema no es tan evidente, ¿no? Se esconde detrás de una estructura, detrás de una imagen que pareciera, que puede parecer que todo está bien, pero no. Y finalmente,
¿Cómo aprendemos también? Escuchando, sabiendo escuchar. Porque las ideas que uno tiene con las otras ideas que tienen otras personas no son las mismas y muchas veces el saber escuchar nos ayuda a poder ser receptivos a esas ideas y aprender del contexto de otras personas. Al momento de explorar, nosotros lo que hacemos es eso, abrirnos, abrir la mente para nuevas perspectivas de vida. Y finalmente enseñando. Creo que algo muy importante y producto de eso es que creo que la labor que hacen muchos de ustedes, que sé que la mayoría o muchos de aquí son docentes, es que sirven, ¿no? Porque enseñar o educar a las personas es servirlas en sí, en último término. Entonces, ya para avanzar, ya le expliqué cómo se, o más o menos, le he explicado cómo se aprende, ¿no? O mejor dicho, cómo creo que se aprende actualmente o cómo debe aprenderse, pero cómo se crea el conocimiento. Nuevamente vamos al término de lo que son las redes o comunidades de personas. Creo que no existiría avance científico, avance de la humanidad, si no fuera porque las personas se relacionan, porque las personas van creando valor entre ellas. Y eso es justamente lo que hace una comunidad de práctica, es que pone en, digamos, o acorta distancias para que las personas se conozcan. ¿Y cómo acorta esas distancias? Colocando a todas estas personas bajo un propósito. Entonces ya no son un conjunto de personas, como lo podría hacer cualquier grupo, ¿no? Porque hay grupos que se asocian para el mal, pero también hay grupos, digo, para el bien, pero también hay grupos que se asocian para el mal. Entonces va a depender mucho el propósito. Pero si nosotros juntamos a las personas, por ejemplo, para solucionar un problema como el calentamiento global o como otros problemas que hay que ahorita nos afectan a todos, entonces realmente se genera conocimiento en esa interacción, en compartir teorías, prácticas de otras de diferentes realidades. Y esa es la forma en cómo se crea conocimiento. ¿Y cómo se gestiona el conocimiento? Hay dos formas, ¿no? De una de dejando el terreno, ¿no? Al modo tradicional, que es hacerlo de una sola forma, y el modo moderno, ¿no? Por decirlo así, que es dejar que la gestión del conocimiento sea de diferentes formas. Bueno, pareciera un poco generalista lo que digo, pero es realmente eso. Por ejemplo, normalmente, como nosotros gestionamos el conocimiento en una empresa, tradicionalmente. Lo que hace una empresa es documentar todo el conocimiento que tiene los empleados o los directivos, por ejemplo, y los convierten en documentos, en manuales de empresa. Como que manuales, ¿no? Que nos ayudan justamente a poder construir productos, etc. Pero también ese mismo... Esa misma forma de hacer la documentación, lo que trae consigo es que le quitamos el rol justamente a las personas de ser los propios generadores de su conocimiento. Entonces, yo creo que aparte de hacerlo de esa forma, que se puede hacer de esa forma, está también en permitir que las personas que forman parte de esa organización, empresa, asociación o universidad, etcétera, generen conocimiento. ¿Y cómo les permitimos que lo hagan? Por ejemplo, en Chrysler, que crecieron en esta empresa de autos, ellos dejaron que los empleados se asocien entre ellos y compartan buenas prácticas, se crearan clubes de tecnología, etcétera. Y eso hizo que la empresa avance más rápido. Que el conocimiento ya no se quede en un manual, sino que ese manual se vaya revisando constantemente por este grupo de personas que se creó o que se asociaron. Entonces, de esa forma se crea el conocimiento. Digo, se gestiona el conocimiento de diferentes formas. No solamente hay una forma, hay diferentes formas. Nosotros no podemos ser los que controlemos. Ya llevándolo a una realidad, de las universidades, entonces, ¿cómo creamos o cómo podemos crear y gestionar conocimiento en las universidades? Nosotros, bueno, gracias a la UPC estamos teniendo este festival. Yo creo que eso es una forma de crear y gestionar conocimiento porque se invita a expositores, a personas a compartir ideas y eso fomenta, ¿sí o no? Fomenta que las personas cambien de perspectiva, etc.
Yo creo que eso hacen las universidades, hacen muy bien en eso. Pero aquí les voy a traer una idea que creo que les puede servir bastante también. No solamente si ustedes son de las universidades, sino también si forman parte de algún otro centro educativo. O de una empresa también, ¿no? Y nuevamente hay que pensar. Me gusta mucho esta imagen. Sí, ya se habrán dado cuenta. Pensar. Yo creo que el conocimiento, como lo he dicho, se crea, ¿sí? Se crea en comunidades, en redes de personas y se gestiona justamente de diferentes formas, ¿no? Entonces, eso justamente tiene una comunidad de práctica, ¿no? Pero ¿cómo lo podemos aplicar o cómo podemos hacer comunidades en las universidades, por ejemplo? Ahí están las historias que les he compartido. La de Muhammad Yunus, ¿no? El docente universitario de Chittagong, Bangladesh, y los cuatro estudiantes que viajaron a la Universidad de Stanford, pagados por su universidad. ¿Qué trajeron ellos dos? Esas dos iniciativas que tuvieron estas personas. Trajo consigo que se generara justamente una comunidad de práctica, ¿no? Que se generara valor, que se gestionaran conocimiento, que se agregara, o mejor dicho, se crearan proyectos en el beneficio de la sociedad. Y entonces la clave está ahí. Para poder crear y gestionar conocimiento en las universidades, nosotros debemos fomentar el nacimiento y crecimiento de comunidades dentro de la misma comunidad universitaria. O sea, no veamos a la comunidad solamente la comunidad de docentes o la comunidad de estudiantes, ¿no? No, la comunidad lo son todos, todos los que forman parte de una universidad, docentes, estudiantes, administrativos, hasta proveedores, etc. Y nosotros lo que debemos hacer es que se creen micro comunidades de comunidades dentro de la universidad. Y si son comunidades prácticas, mucho mejor. Porque eso es lo que tienen las comunidades. Las comunidades justamente crean o ges y, cre y gestionan el conocimiento. Entonces, hagamos que fomentemos que estas comunidades nazcan y crezcan dentro de nuestras universidades o centros educativos. Y en la actualidad, ¿hay comunidades en nuestras universidades y centros educativos? La respuesta es, por supuesto que sí. Lo digo con fe, con asidero en la realidad de que sí lo hay. Yo he sido parte de uno de esas comunidades que se creó y he visto muchas comunidades alrededor de varias, de varios, o sea, de varias regiones, de varios países que se han creado. Y estoy seguro que en su universidad o centro educativo lo hay, solamente que a veces está tapada justamente por el día a día, por el trabajo o por las clases, etcétera. Entonces, no, las personas normalmente no se dan cuenta que detrás de esas clases, detrás de esas infraestructuras hay comunidades y de todo tipo, ¿no? No voy a decir que solo comunidades de práctica, todas, porque una comunidad de práctica tiene esos tres elementos, ¿no? Pueden haber comunidades de amigos que se van a jugar fútbol, ¿no? Eso no es una comunidad de práctica, pero una comunidad de práctica lo que hace es crea y gestiona conocimiento. ¿Qué necesitan para que nazcan y crezcan estas comunidades? Lo que necesitan es que las cultivemos, que le demos las condiciones, ¿no? Que le demos el agüita, como ponen ahí en la manito, el sol y la tierra, ¿no? En contexto de una universidad podría ser las aulas, que facilitemos a estas comunidades que tengan acceso a aulas, ¿no? Eso sería la tierra. El sol sería que tengan acceso a mentores, ¿no? Que los docentes apoyen a comunidades universitarias y estudiantiles, que las apoyen, que las mentoreen, que las coachen. Y agua, financiamiento. Financiamiento. Porque sí, las comunidades de práctica hacen actividades y muchas de esas cuestan. Entonces requieren financiamiento. A nosotros, en Spin Out, nos apoyaron muchas personas de diferentes universidades. Y eso hizo que gracias
A eso capacitemos a miles de estudiantes universitarios en Design Thinking. Y yo me siento muy orgulloso de formar parte de esa historia, que lo empezaron esos cuatro jóvenes en el 2016, allá por ya muchos años, pareciera que han pasado muy rápido los años. Nosotros lo que hacemos es fomentar el desarrollo de capacidades de innovación y emprendimiento en los jóvenes universitarios, y lo hacemos a través de comunidades de práctica que generamos en cada universidad. Y también a través de crear oportunidades de crecimiento para los estudiantes, ¿no? Ya sea relacionándolos con empresas, consiguiéndoles prácticas preprofesionales, etc. Somos un aliado de las universidades, apoyamos mucho a todo este conjunto de personas, líderes universitarios que están ahí deseosos de hacer cosas, de gestionar y crear valor y solucionar problemas. Yo me siento muy orgulloso porque creo que algo que hemos ayudado también es que a la universidad, que las personas cambiemos nuestra forma de ver las cosas. De tener el control a crear las condiciones. Porque eso es lo que necesitan las comunidades de práctica. Necesitan que les demos las condiciones, que les facilitemos el aula, que les facilitemos los mentores o los coaches y que les demos financiamiento. Y son propias de nuestra universidad. Aquí no queremos decir que financien a comunidades externas. Están adentro de su universidad. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con universidades, digo, con estudiantes que están justamente en las universidades y todos ellos están con deseo de apoyar a que su espacio de estudio sea un mejor lugar. Y así pasar de esta historia de estos cuatro chicos que crearon una comunidad en UTEC a que se vuelva algo a gran escala, como nos pasó a nosotros, que gracias a que muchas personas nos apoyaron, el día de hoy puedo decir que esta asociación tiene mucho futuro y todavía nuestro propósito tiene mucho más que dar. Llegado el momento, se formaliza y escala. Eso nos pasó. Creo que no es necesario que al principio todo esté formalizado o que digamos las cosas lo tengamos desde el día número uno con su estatuto. Es poco a poco. Se da poco a poco. Esto, como digo, es una planta. O sea, es darle el tiempo, ¿no? Para que florezca. Voy a poner un caso que ya con esto también creo que cerramos. Es, por ejemplo, en mi alma mater, en la San Marcos, en justamente mi escuela, que se ha caracterizado siempre por crear en mí esa condición de crear comunidades, porque cuando yo estuve estudiando ahí, me dieron mucho apoyo cuando tenía ideas de hacer agrupaciones estudiantiles, etcétera. Y que me alegro de verdad que el día de hoy ellos hayan creado toda una comunidad bonita entre egresados y estudiantes. Yo cuando veo fotos de profesores sentados junto a estudiantes y pareciera que comparten y son amigos, yo me alegro mucho. Porque cuando se hace eso, yo estoy seguro que, mejor dicho, cuando se haga más eso, de que las personas compartan, o sea, dentro de una comunidad universitaria compartan, se van a crear más comunidades de práctica. Y en esta foto, por ejemplo, acá hay egresados, que lo ven a la mano en la parte de superior, y también hay estudiantes, hasta recién ingresantes. Y eso es lo bonito cuando tú te pones a ver las cosas hacia atrás, ¿no? A veces cuando estás ahí atrás, no ves el mañana, porque lo ves un poco difícil. Pero nuevamente esto es algo que quiero dejar claro, ¿no? Esto no es fácil. En Spin Out nos ha costado bastante hacerlo. De hecho, estamos en eso todavía. Estamos queriendo contribuir más a la educación, pero nos está costando. Pero vale la pena. Y yo les recomiendo de verdad que lo prueben. Que prueben hacerlo en todas las universidades. En las que tengan acceso o centros educativos, creen esa condición o en sus propias empresas o organizaciones que lideran. Créenlo. Sean ustedes agentes de cambio. Yo estoy seguro que con eso van a poder contribuir muchísimo más al crecimiento de su organización y van a hacer que el conocimiento florezca como lo hicieron estas plantitas que se pueden apreciar, ¿no? Entonces, sigamos cultivando y generando las condiciones que las comunidades de práctica ya están ahí en las universidades.
no necesitan buscarla afuera, están allí. Y bueno, quiero agradecer ante todo por escucharme. Mi nombre es Franco Malpartida, soy CEO y co-founder de Spinout. También soy bachiller de Ingeniería de Minas de San Marcos y me considero una persona que tiene buenas ideas en la educación. Y bueno, muchas gracias por escucharme. Si tienen alguna pregunta, duda, me lo dejan o Jorge ahí me ayuda, por favor. Muchas gracias, Franco. Muy interesante el webinar acerca de estas experiencias. Antes de ver si tenemos alguna pregunta, quisiera, por favor, un segundito, quisiera pasar una pequeña encuesta. Quisiera recordar que para el caso particular de los asistentes que son docentes de UPC, les pedimos, por favor, que también la respondan porque con esto se les considera una hora de capacitación, ¿sí? Vamos a lanzar la encuesta y vamos a dejarla 2 minutitos. Ya está. Respondan, por favor, la encuesta. Mientras tanto, igual, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, pueden dejarlo en el chat. Ya está la encuesta en pantalla. Bien, creo que no hay preguntas en el chat. Muchas gracias, Franco. Muchas gracias también a todos los participantes por acompañarnos en esta sesión. Los invitamos de todas formas a continuar con los siguientes webinars o talleres que tenemos. En el chat estoy colocando el link de la agenda. Ah, sí, tenemos aquí una pregunta. Si pudieras, Franco, de repente compartir algunas estrategias para mantener una de estas comunidades activas. Muchas gracias. Bueno, yo creo que una de las estrategias que si son alguna persona que puede tomar decisión dentro de la universidad o un centro educativo es que siempre fomente un espacio de discusión entre estudiantes, profesores, administrativos. Que cree esas condiciones, como lo dije al inicio, de que las personas se relacionen primero, ¿no? Porque nada se puede crear si es que las personas todavía no confían entre ellas. Lo otro podría hacer es que les faciliten todo lo que estas comunidades pidan. Obviamente, en la medida de lo posible, ¿no? Y también viendo que sean cosas que van acorde a lo educativo. Y bueno, que sean sustentadas, obviamente. Yo lo que no diría, yo más bien yo lo que también recomendaría es que no exijamos a estas comunidades de práctica que desde el día número uno sean totalmente formales, o sea. Esto es como una planta, nuevamente digo, ¿no? O sea, las comunidades de práctica se generan dentro de las aulas, fuera de las aulas, en cualquier entorno que puede ser influenciado por la universidad, pero necesita tiempo. Y lo otro es que capaciten a los líderes, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me uní a Spinout, yo conocí a una de estas personas que fueron a Stanford, que se llama Hans, y yo por mucho tiempo era el seguidor, ¿no? El seguidor de la persona que había iniciado la comunidad de práctica, pero nunca fui consciente realmente de mi rol como líder. Entonces a mí me costó mucho, yo era joven también a esa edad, pues tenía 20 años recién, 21, el 2016, no, bueno, el 2017 lo conocí, 22 años tenía. Entonces, yo no tenía experiencia liderando otras organizaciones, tenía muy poco experiencia laboral también. Entonces, yo creo que los líderes lo que requieren es capacitación, pero una buena capacitación, ¿no? No algo teórico, sino póngalo a hacer proyectos, o sea, capacítenlo haciendo primero proyectos o emprendimientos. Hagan un programa que tenga que ver con crear comunidades de práctica, por ejemplo.
Obviamente el término no vende mucho, ¿no? Porque si yo hablo, Espinado es una comunidad de práctica. Suena medio. Obviamente las organizaciones tienen que ver la forma en cómo pueden llegar mejor a los estudiantes. Igualmente con los docentes, ¿no? Y nada, eso creo que sería todo lo que yo recomendaría. Capaciten mucho a los líderes, apóyenlos y conéctenlos con oportunidades, ¿no? Y yo creo que la UPC, como otras universidades, lo están haciendo muy bien. Generen espacios de discusión también, ¿no? Para que se compartan ideas. O sea, los ingredientes son los mismos. Lo único que cambia es que la persona quien está haciendo esa comunidad de práctica tiene que hacerlo justamente con un propósito, ¿no? Porque si no, se pueden crear todo tipo de comunidades, ¿no? Pero no digo que, pero como digo, no todas las comunidades son comunidades de práctica. Porque como dije en la presentación, y lo voy a repetir, Jorge, la PPT, por si alguno llegó tarde, ¿sí? Una comunidad de práctica tiene esos tres elementos, ¿no? Aquí lo voy a compartir nuevamente. A ver, déjenme un Una comunidad de práctica tiene dominio, comunidad y práctica, ¿no? Pareciera redundante, pero así lo es. Dominio porque tiene un propósito y tiene valores. No, esta organización tiene valores. Los valores es una forma de responder a la vida. Pues, conlleva bastantes principios, ¿no? Y formas de pensar también. Y esto inspira a que las personas contribuyan. Una comunidad. Que las personas estén dispuestas a compartir sus ideas, ¿no? Y que lo hagan de diferentes formas. Y finalmente, la práctica. Que el enfocarnos en el propósito origine que se creen conocimiento, que se creen herramientas, documentos, todo tipo de conocimiento. Y ustedes lo pueden hacer. Yo tengo incluso una idea más, por si que lo quieran aplicar a sus carreras, por si uno de ustedes es un docente universitario. Yo les diría, hablen con su director de carrera y díganle, propónganle. Yo quiero crear una comunidad de práctica en torno, no sé, a la ingeniería civil, por ejemplo, una carrera, ¿no? Y creen pequeñas comunidades de práctica. No quiero decir con esto que todas las comunidades van a ser exitosas, ¿no? Algunas van a, es como los emprendimientos, ¿no? Algunas van a fenecer, pero algunas otras van a ser exitosas. Y van a hacer que esto repercuta en otras carreras y así se crea todo un ambiente de socialización. Porque una teoría del conocimiento justamente es que el conocimiento y el aprendizaje se hace de forma social, ¿no? Así como se hace también de forma individual, también se hace de forma social. Entonces hay que fomentarlo. Y nada, eso sería todo, creo. Bien, Franco, muchísimas gracias por lo que has compartido. Muchas gracias también a todos los participantes. Los invitamos a continuar en esta feria de innovación educativa que tenemos hasta el día de mañana. Y nada, gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias, cuídense.